Generar sinergias entre los estudiantes de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León es el objetivo del convenio firmado esta mañana por Imelda Rodríguez y Fernando Rey. Nuestros alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático puedan entrar en sinergias muy fecundas y muy interesantes de colaboración. ¿no? Eh, veo que una de las cláusulas concretas pues, tiene que ver con la posibilidad de que los alumnos de realización Cin cinematográfica de vuestra universidad puedan grabar los trabajos de fin de grado de creación teatral de nuestros alumnos. En definitiva, lo que tenemos aquí delante es una herramienta que va a permitir una mejor formación. Este intercambio permitirá que los alumnos de arte dramático realicen prácticas como actores en los proyectos audiovisuales de los estudiantes de comunicación y estos participen en los montajes teatrales de la escuela superior. Estamos llamados a colaborar las instituciones educativas, estamos llamadas a sumar, estamos llamadas a, a crear nuevos escenarios educativos y esa es nuestra responsabilidad al fin y al cabo. Y estamos además llamados a algo mucho más importante, que es agitar la educación continuamente, a crear nuevos escenarios, nuevas rutas educativas para que nuestros alumnos saquen lo mejor de sí mismos y exploten todo el talento que de alguna manera llevan dentro. De este acuerdo podrán beneficiarse los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de nuestra comunidad y los estudiantes de los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.